Nabucodonosor, rey del nuevo imperio asirio, con su capital Nínive, corría el año 580 a.C. Ya había destruido el templo de Jerusalén mientras lo invadía en su segunda vez y continuaba con su campaña para extender el dominio en su región. Al frente de su ejército, el brutal Holofernes. Betulia sería la próxima ciudad que se disponían a atacar, pero Judith, una de sus habitantes, estaba dispuesta a defender a su gente y acompañada de su criada se encaminó rumbo al campamento del comandante enemigo. Su plan, seducir a Holofernes, embriagarlo y asesinarlo. De regreso en su ciudad, enseñó la cabeza a sus soldados y estos contraatacaron a los asirios, quienes sin su comandante enfrentaron una inminente derrota. En el año 1599 del periodo barroco, el pintor italiano Caravaggio pintaba la obra basada en el libro de Judith de las Sagradas Escrituras, pero ya no incluido en la Biblia. Recurre a la técnica del claro oscuro en el cual el realismo y la dramática iluminación de los protagonistas, en un fondo oscuro y sencillo, inspira tenebrismo, a pesar de la viveza de los colores y la ausencia del azul. La escena en su pleno clímax durante la cual Holofernes parece despedirse de la vida con un grito de dolor y terror. Asimismo, Judith, presa del pánico, continúa con firmeza su tarea. Mientras que su criada espera también aterrorizada a recibir la cabeza en el saco que sostiene. Judith, en su vestido blanco, se lleva el mayor valor lumínico. Tras ella, su criada emerge su complicidad de entre las sombras. Los tres protagonistas balancean la simetría en la composición del espacio, siendo merecedores de nuestra total atención. Y en el centro, un nada disimulado y sí muy impresionante chorro de sangre, que en la época de ser pintado debió conmover muchísimas miradas, como aún lo sigue haciendo. Con su 1.45 por 1.95 metros de óleo sobre tela, cautiva con sus detalles a todo aquel que la visita en la Galería Nacional de Arte Antigua de Roma. Defendida por la Iglesia Católica como verídica y aún no comprobada por los historiadores, lo cierto es que la leyenda de Judith y Holofernes ha despertado el interés de más de 40 artistas de la pintura. Pero serían las adaptaciones de Artemisia Gentileschi las que atraerían fuertemente la atención, ya que también recurre al tenebrismo con habilidad y no modera la crueldad de la sangrienta escena, lo que tuvo que gustar tanto como para recibir el encargo de replicarla. La artista italiana, habiendo sido víctima de abuso sexual a la edad de 18 años por parte de uno de sus tutores de arte, tuvo la oportunidad en adelante de desahogar frente al lienzo repetidas veces el coraje, la fortaleza y la valentía de la mujer. También hicieron lo suyo otros 30 compositores, entre ellos Vivaldi y a sus 15 años, Mozart. Más de 40 adaptaciones literarias y hasta 3 películas. Y en el año 2014, mientras reparaban una fuga de agua en el ático en una casa de Toulouse, una pintura fue allí encontrada, que después de ser restaurada y evaluada, sería atribuida a Caravaggio, para ser vendida después en más de 100 millones de euros. Las historias bíblicas, que han sido motivo de inspiración durante siglos, entre muchas cosas se encargan de recordarnos la diferencia y similitud tan estrecha que existe entre el bien y el mal. A veces, a través del lenguaje de las bellas artes, bellas artes que podemos apreciar sin temor al tema.